Hola amigos de Escala Clásica, estamos hoy en el primer día de Autoclásica, viernes, un día tranquilo, recibiendo a toda la audiencia de Autoclásica y festejando los 90 años de Froilán González, así como los 65 años de la existencia de la marca Ferrari. Bueno, por primera vez tenemos 25 autos en Autoclásica y somos un highlight del evento. Contamos con autos desde el año 60 hasta el último 599 del año 2008. Tenemos una F40 y un par de Daytonas, un par de Dinos que se pueden ver aquí atrás y un par de 250s y toda la evolución con todas las eras de Ferrari, desde Enzo, Montezemolo, etc. Tenemos por primera vez desde el año 98 cuando ganó una 365 Berlienta Boxer, un auto muy raro para verlo acá en Sudamérica. Hubieron dos etapas de este auto. Primero fue 365 con dos cilindros, una mejor relación entre cilindrada y caballaje, para luego meterla a 512, primero con carburador y luego con inyección. Como punto importante de esta autoclásica, vamos a estar festejando los 90 años de Froilán, junto a todos los socios y autoridades del Club Autos Clásicos y también del Club Ferrari. Bueno, bienvenidos a nuestra sexta autoclásica. Yo soy presidente del Club IAME, mi nombre es Gabriel Fermoselie. Estamos representando a Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado con varios vehículos, entre ellos un tractor Pampa, un prototipo IAME V8 íntegramente nacional, los sedanes justicialistas, la coupé justicialista y los míticos rastrojeros y las famosas motos Puma. En este momento tenemos 12 vehículos y estamos festejando los 60 años de IAME, la creación de IAME. Del año 52. Bueno, les cuento, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado fue fundado utilizando las instalaciones de la Fábrica Militar de Aviones en el año 52, comprendía 10 fábricas, de las cuales hacían motos, tractores y vehículos. Esto es un emprendimiento del Brigadier San Martín a pedido del presidente Juan Domingo Perón, que quería hacer autos nacionales. Como las terminales en ese momento se oponían y decían que Argentina no estaba capacitada para hacer vehículos nacionales, solamente se podían hacer autopartes. Entonces, en esa reunión estaba el Brigadier San Martín, que le dice que utilizando la fábrica de aviones iba a hacer vehículos. Es así como en 6 meses salen los primeros prototipos de los vehículos justicialistas. Luego, bueno, se sigue el desarrollo hasta el año 55, que se desmantelan varios de los proyectos aeronáuticos y automotrices, y sigue el curso la moto Puma y el rastrojero, sobreviven, y de los cuales, por un decreto también del Ministerio de Economía, se cierra en el año 80. Dejando más de 3.000 concesionarias y autopartistas sin trabajo. Bueno, esa es la breve historia de IAME, que luego se llamó DINFIA, y para terminar como IME, se separa la parte aeronáutica de la mecánica y termina como IME S.A. Bienvenidos a Autoclásica 2012. En esta duodécima edición, Renault está presente por cuarto año consecutivo. En este stand estamos mostrando vehículos antiguos y vehículos nuevos. Dentro de los vehículos antiguos estamos mostrando el Renault Alpine, vehículo del año 1969, y también un vehículo recientemente restaurado que es el Viva Gran Sport, un vehículo de lujo de la década del 30. Dentro de los vehículos nuevos de la gama de Renault estamos presentando toda la gama deportiva. Megane RS Sport, también el Sandero GT Line recientemente lanzado en el mercado y el Fluence Sport. Renault tiene presente su historia, es por ello que traemos aquí estos dos vehículos antiguos para presentarlos ante ustedes en Autoclásica 2012. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Fosco, soy director de comunicación para Renault Argentina y hoy estamos aquí en Autoclásica
como siempre, desde hace 4 años, representando a la marca Renault en este gran evento, con algunos vehículos muy especiales. Al lado mío, un Alpine A110. Este año Renault a nivel mundial va a relanzar la marca Alpine. Alpine es una marca mítica en el mundo. Alpine fue campeón mundial de rally en los años 70, siempre dedicada a lo que fue la producción de vehículos deportivos, pero muy maniables, muy livianos, muy accesibles, como este Alpine A110 que tenemos aquí. Y también tenemos otra pieza en este stand que es muy importante, que es un Renault Viva Gran Sport, modelo 1937. Es un vehículo de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Renault se dedicaba también y de una manera muy importante a producir vehículos alto de gama. Esta pieza es una pieza muy rara, es la única en Argentina, quedan muy pocas en el mundo de este modelo específico, así que para nosotros es un honor poder exponerlo aquí en nuestro stand para el público argentino. También tenemos otro evento importante, que es el lanzamiento del Rally de las Mil y Una Noches. Es un rally turístico organizado de manera privada por una empresa de origen francés, pero tenemos este año la posibilidad de poder correr con el Alpine también para honorar de alguna manera los 50 años de la marca Alpine y hacer conocer también en Francia a nuestros paisajes del sur de la Argentina.